Es una lata, no emular. Todas las placas que deberías comprar, solo emulando podrás jugar a todos los juegos que puedas ejecutar. Muy buena. Uy, va, que me muero. Muy buenas, matracos. ¿Qué tal estáis? Aquí os traigo este clasicazo, juegazo impresionante que nos trajo ya hace muchísimos años los amigos de Konami. Y bueno, primero de todo lo que quería decir sobre este juego es que lo traigo porque fue un... Este juego estuvo incluido en una de las competiciones de las noches skyperas. Pero matraco, ¿qué es eso de las competiciones de las noches skyperas? Ay, a ver, matraquín, ya lo he dicho en más de una ocasión, pero bueno, te lo voy a volver a decir, ya sé que a ti te cuesta mucho recordar las cosas. Pues a ver, cada dos meses tenemos... No es cada dos meses, lo he dicho mal. Durante dos meses tenemos una competición de la gente que esté apuntada en el foro de las noches skyperas, en la que jugamos, pues unas veces es a pasarse el juego más rápido, otras veces es a hacer más puntos. En este caso, el contra era hacerlo lo más rápido posible. Va cambiando y siempre son juegos arcade. Hay que grabar con un programita que tenemos exclusivo hecho para esto en concreto. Y es muy sencillo y pues bueno, hay quien compite a muerte para ganar y hay quien simplemente pues compite por pasarlo bien y compartir con los demás pues sus sensaciones del juego, sus robos y todas las demás parafernalias. Y bueno, esto me da pie a decir por qué este juego además entró en la categoría de pasárselo más fácil en vez de más puntos. Y es principalmente porque ya incluso puedo decir que en la escala Guadurga le pongo un 5. Podría llegar a subir al 6, pero no, le pongo un 5. Y es porque el juego es súper corto. Este juego te lo pasas, vamos, yendo despacito, que sería digamos lo normal, en unos 15 minutos si llega. O sea, es que no... Y ahora vais a ver que esta partida es muchísimo más rápida. Que por cierto, lo he comentado, el ganador fue Jack Pochi. Tenéis la partida para... O Jack Pozzi. Tenéis la partida para ver en el canal de las noches skyperas, que tenemos también en YouTube. Tenemos el canal de las noches skyperas, donde subimos todas las partidas de los ganadores de esta competición. Y ganó Jack. Lo hizo mucho mejor que yo. Yo realmente no soy muy bueno en este juego para ir rápido. Más o menos, ya veréis que voy relativamente rápido. Pero por eso mismo le doy un 5 en dificultad, porque el juego, cuidado, no es fácil realmente. Hay que memorizar bastantes cosas. Todos los enemigos te matan por sida, es decir, por contacto, estás muerto. Te sorprenden muchas cosas, las cajas de colisión. No es que estén mal, pero muchas veces dices, ostras, ¿cómo me ha podido dar eso? Pues te da. El salto hay que dominarlo, tal. Pero bueno, es... Con cuatro cositas que memorices y domines un poquito el control, el juego, como ya lo he comentado varias veces, es tan corto que es muy fácil de memorizar lo poquito que hay que hacer. Entonces, muy sencillo. Sí que es verdad que tiene algún punto negro por el camino, pero bueno, más que solventable de sobra. Y bueno, no me importa enrollarme en la presentación, porque es que la partida ya veréis que va a durar poquísimo. Y lo que sí me gustaría es que participaseis, primero que os pasaseis en el foro y también participaseis en él, y sobre todo en las competiciones. Estas competiciones que preparamos cada dos meses, ya digo, durante dos meses puedes prepararte el juego, porque además ponemos siempre tres juegos a la vez. Entonces, lo mismo una semana, pues por trabajo, por el motivo que sea, no puedes jugar. Bueno, no te preocupes, para eso damos margen de sobra. Y luego además son tres juegos. Si quieres, puedes participar solo en uno, pero si quieres participar en los tres, pues claro, hay que dar un margen de tiempo para que la gente se prepare el juego, lo estudie en profundidad, si es que quiere competir al máximo nivel. Como también digo, hay muchísima gente que simplemente dice, va, yo participo, me da igual quedarme el último, que el primero, que el tercero. Que cuidado, hay muchas veces que un juego, por lo que sea, no participa mucha gente, y alguien que no se esperaban para nada, que simplemente estaba participando
por el mero hecho, pues eso, de interactuar con otras personas y dar sus impresiones del juego, pues de repente se queda segundo o tercero y dice, anda, mira, pues no me lo esperaba, pues bueno, ahí está, yo qué sé. Siempre, al final es una forma un poco de darle vidilla a que no solo juegues, sino que también interactúes un poco con los demás. Y bueno, dicho esto, ya vamos a meterle crédito y vamos a ver la partida que hice en su día para esta competición. Que de paso, obviamente me pasé el juego. En este caso, además, era obligatorio. Muchas veces no es obligatorio pasarse el juego, simplemente, pues, a quién hace la máxima puntuación. Pues lo dicho, matracos, vamos a darles caña a toda esta gentuza. Bueno, pues vamos a ver qué tal, porque yo casi ni me acuerdo de la partida. Aquí, como veis, ni siquiera he cogido el. Lo del. Lo diré, la mierda esa de abajo, ¿cómo se llama? La. Joder, no me va a salir. La potencia que salía ahí abajo. Ni siquiera me he molestado en cogerla, porque como es partida toda leche y ahí dan un arma que luego sé que no voy a utilizar. Aquí tengo, como veis, memorizadísimo. Esto sí me acuerdo, más o menos. A ver, que juego me lo sé de memoria. Lo que no me acuerdo es de la partida. Pero ya habéis visto, aquí realmente puedes reventar el centro. Aquí, esto es un fallo mío en cuestión de velocidad, pero también es un problema que yo tengo tan memorizado el juego, a pasármelo a una partida, o sea, sin morir. Bueno, sin morir, no, perdón. Bueno, también sin morir, pero. Joder, me estoy liando yo solo. Estoy tan acostumbrado a jugar, a pasármelo con un crédito, que luego tienes que cambiar esas mecánicas a la hora de hacerlo más rápido. Y ahí he cometido un error. Pero bueno, el resto la verdad que lo he hecho súper, súper rápido, ¿eh? Cuando yo habitualmente. Bueno, es ese que se tiene. Ese nos da. No sé si el fuego o la metralleta es contraproducente matarlo, porque si no nos cambia de arma. Y ya estamos en la última parte de esta, de este laberinto. Y nos vamos a por el jefe. No sé qué os iba a comentar. Ah, sí, si os dais cuenta abajo, se puede ver las pulsaciones de lo que estoy tocando yo. Es decir, el botón 1 ahora toda leche, dándole hacia arriba y izquierda y derecha, veis las flechitas. Eso es. Eso sale por el programa que estoy utilizando, que es el programa que tenemos preparado para las noches skyperas. Pues ese programita lo que te hace es ver qué está pulsando la persona. Pues un poco por ver. También sale el nivel. Si le das a otro botón, sale el nivel en el que está hecho el jugada la partida. Si aquí se puede, viendo los botones, se puede ver si está haciendo disparo automático o no, porque tú si haces disparo automático, aparte de la super velocidad, pero dices, joder, pero es que yo tengo un pulso buenísimo, yo tengo un pulso de la leche, vale, sí, pero es que por muy buen pulso que tengas, no puedes mantener exactamente la misma cadencia siempre, y un disparo automático mantiene siempre la misma cadencia, y ahí es donde te pueden pillar. Sin más, pues es un poco por buscar, o sea, la limpieza del campeonato. No, tampoco es que aquí vayamos a intentar batir el récord del mundo ni nada de todo eso. Pero sí que es verdad que nos fastidia un poco que venga alguien haciendo trampas, ¿sabes? Si intentamos que sea lo más justo posible, dentro de que tampoco, como digo, queremos buscar rizar el rizo con el tema de buscar el récord mundial, pues desde luego lo que queremos es que haya justicia entre los jugadores. Y a mí me parecería mal que un tío venga y diga, no, yo me he pasado esto en 2 minutos. Pues lo siento, pero o me lo demuestras, o me parece, no por mí, a mí me la pela, pero a mí me fastidia por el resto de concursantes que realmente sí se están esforzando en, ah, oh, mira, me he pasado el juego en, yo qué sé, va a poner en 8 minutos. Pero me he dado cuenta que si en este punto hago esto, rasco ahí, yo qué sé, 3 o 4 segundos, en esta otra parte, si lo hago así. Y incluso está el típico que ya tiene súper estudiado el juego, sabe lo que tiene que hacer en cada punto, pero lo intenta y le matan. Lo vuelve a intentar y le vuelven a matar. Entonces, claro, fastidia. Aunque he de decir que en estas, en las competiciones que son a tiempo. Es como lo que es cuando se hace a nivel mundial, que lo hacen también igual. Realmente, cuando jugamos una competición de estas a tiempo, no influye en los créditos. Es decir, tú puedes continuar todas las veces que quieras. Que esto a veces la gente no quiere participar en competiciones de tiempo, ¿no? Cuando el juego es a tiempo, quiero decir.
Y es por eso, porque es que, ostras, participar a tiempo es un poco rollo, pero ¿qué más da? O sea, lo bonito es participar porque puedes continuar todas las veces que quieras, da igual. Obviamente, el hecho de continuar te va a hacer perder más tiempo con respecto a otra persona. Pero bueno, pues lo que he dicho antes, puedes participar, interactuar con otras personas. Es parte de la magia de esto. No hace falta que necesites acercarte al tiempo de los mejores. Muchas veces simplemente con decir, ah, ostras, el mejor ha hecho 8 minutos y yo he hecho 15. Joder, qué matraco soy. Por cierto, ese me lo sabía de memoria. Qué matraco que yo he hecho 15. Joder, es que así es imposible, tal. Bueno, pero ¿qué más da? Tú has hecho 15, te lo has pasado bien. Puedes decir, voy, encima continué 5 veces, tío. No hubo manera de hacerlo, de recortar menos. Pues bueno, pues ¿qué más da? Bueno, del juego no estoy comentando casi nada, pues, porque la verdad que hay muy poco que comentar. Yo creo que es un juego que está trilladísimo. Creo que es un juego que ahí tiene que haber cientos y sin exagerar, cientos de partidas en esto en YouTube. Y además, como digo, la partida del propio Jack Pozzi es mejor que la mía. Ya en este caso dirás, ¿pero mejor por qué? Bueno, pues en este caso es medible que sea mejor porque es una competición a tiempo y él lo hace más rápido que yo. Con lo cual, su partida es mejor que la mía. Que quizá la mía esté mejor jugada, no lo sé. Ahí ya, eso ya es valoración de personal de cada uno. Pero ya os digo que en cuestión de tiempo él me gana. Por lo que en este caso su partida es mejor. Pero bueno, a mí me apetecía tener este vídeo en el canal. Porque sí, lo acabo de comentar. Habrá. Uy, ostras, ahí no me ha dado, macho. Eso es un milagro. Lo diré. ¿Veis? Bueno, digo dos cosas rápidas. Una, eso, que quería que este vídeo estuviera en el canal, porque este juego, o sea, este juego no, este, o sea, este vídeo no, este juego, me lío, juegos de palabras extraños. Porque me parece un juego súper clásico y creo que merece estar en mi canal. Este juego tan mítico, tan conocido mundialmente, que fue un exitazo en su momento, también hay que decirlo. Y bueno, toda esta zona que yo he hecho bastante despacito, pues es lo que os decía, que cosas como estas son las que muchos jugadores explotan en plan de decir, mira, si aquí no me paro y voy corriendo hasta aquí, ese siempre baja antes que los demás, entonces es mejor ir por abajo, es mejor ir por arriba, es mejor esperar a tal. Por cierto, aquí os dais cuenta que estoy yendo a saquísimo y era porque sabía que aquí ya a partir de esta zona es muy fácil que te maten vidas. Y como me daba igual pasármelo muriendo que sin morir, aquí la clave era hacerlo lo más rápido posible, pues yo voy a toda leche. La clave es correr. Y aquí, como veis, los de arriba paso totalmente de ellos. Ahí salto esos. Todo esto estaba, como os he dicho, todo esto lo tenía yo calculado. Buah, aunque ese, bueno, calculado. Ese no me ha dado porque no, yo qué sé, porque no ha querido. Pero esto lo tenía así más o menos calculado. En que me lo podía pasar sin haciendo esto así. Que por cierto, dentro de también volviendo al tema dificultad, hay que decir que es un juego en el que dan muchísimas, pero muchísimas vidas. Y bueno, una vez que, mira, por cierto, ya voy con la última. Una vez que he matado todo lo de abajo, ya poniéndote aquí disparando en diagonal, juego pasado. Y ahora encima, por cierto, como nos dan un cojón de puntos al matarlo, el jefe final este, al corazón. 14 vidas extra que no valen absolutamente para nada. Porque no hay segunda vuelta, no es un juego de vueltas. Por lo que no sirve de nada que nos den todas esas vidas al final. Entiendo que es un fallo, o fallo. Bueno, tampoco es que sea fallo, simplemente es que cada X puntos, ahora no recuerdo cuántos, te dan vidas extra y no tuvieron en cuenta, pues eso, que ostras, al final cuatro pasas, ¡pum! Te dan tantos puntos y. Y claro, suma esto es una calculadora. El tío calcula cuántas vidas te tiene que dar y ¡pam! Te las da. Pero bueno, da igual. Mira, qué casualidad que el ingeniero se llame Rom. ¡Qué maravilla! Ya veía el futuro ese hombre. Y lo dicho, gente, que era un vídeo un poco más de promoción de las competiciones. También, como os he dicho, para mí es un juego súper mítico en el que tengo muchísimo cariño, que lo conocí en su día en máquina y que tenía ya muchísimo éxito aquí en mi ciudad. Y que, pues con todo eso, dentro de
todo el contexto, espero que os haya gustado mucho, espero que participéis, espero, aunque no participéis, que juguéis videojuegos, que esto es lo importante, también que os haya gustado el vídeo, y nada más, yo me despido, adiós. ¡Ah!